Hola a todos, yo me llamo Julia, soy mamá de Agustín Lara. ¡Vamos, Julio, vamos! El 30 de mayo murió porque había sido tenía hostigamiento policial y a 4 cuadras de acá falleció. Yo hago responsable al Estado y yo tengo un hijo por la causa armada hace 3 años. Y la verdad, no me siento bien. Yo que quiero justicia por mi hijo y por todos los chicos asesinados por gatillo fácil. El caso de Agustín Lara. Agustín era un pibe de barrio que era perseguido y hostigado por la policía. Iba a la casa, cuando iba y salía lo perseguían, lo hostigaban, le pegaban. Ese día lo persiguieron, se escondió en una obra en construcción y murió aplastado porque se desplomó el lugar donde él estaba durmiendo. Y aparte Julia tiene un hijo por una causa armada hace 3 años. Como decimos nosotros, el Estado es responsable de todo esto, ¿no? No murió por una bala policial, pero era hostigado y perseguido. Se escondió creyendo que ahí iba a tener un refugio y fue aplastado. Así que bueno, es muy reciente lo de Julia y... ¡Vamos, Julia, fuerza! Y está acá con nosotros y... ¡Agustín Lara! ¡Agustín Lara! El abuso policial que estamos viviendo en estos meses de encierro es terrible. El abuso que sufrimos todos los días los trabajadores, también cuando tomamos el tren, cuando tomamos un colectivo, el tema de no solo el hostigamiento con un palo, sino verbalmente, de cómo nos maltratan porque se creen con derecho a todos. Soy la mamá de Nazareno Vargas, acribillado en Merlo hace 3 años. Hoy no quiero dejar de nombrar a Cristina Vázquez, una compañera que fue presa injustamente por 12 años, que perdió la vida por abandono del Estado. Hoy me acabo de enterar que ella, hoy, 27 de agosto, presentaba la demanda al Estado. Y ayer perdió la vida. ¡Cristina Vázquez! ¡Cristina Vázquez! ¡Cristina Vázquez! ¿Cómo evitar? ¿Cómo dejar de hablar? ¿Cómo decirte de que lo paramos en el dolor con amor? Porque el dolor es inmenso, pero el amor es más grande también. Y todas esas cosas que venimos sintiendo en esta marcha, que fue una marcha reducida, que fue una marcha que quizás otros compañeros estuvieron más ahí poniéndole el pecho y otros de atrás, como siempre, pero somos toda una familia acá. Toda una familia que perdimos lo más precioso que podemos tener, que es nuestro hijo, nuestras hijas, y aquellos, como decimos, cada uno tiene su familia. Y atrás de Kiki hay hermanos, hay hermanas, hay sobrinos, hay papá, hay mamá, y todo este conjunto de cosas, cuando pasan 11 años y todavía vos esperás la justicia, y todavía vos esperás que la Corte Suprema te responda por el fallo que hicieron, por el juicio que hicieron a Santiago Veiga, que estaba todo armado, cuando la Burri dice, Patricia Burri dice, yo no voy a tirar ningún cana por la ventana, ningún policía, entonces ahí te dan el juicio, cuando estaba todo armado. Pero ¿sabés qué? Yo siempre dije, ¿qué diferencia hubiera habido en mi vida y en la vida de todos mis hijos y de todos mis nietos si a Santiago Veiga lo hubieran condenado a 20 años? ¿Qué diferencia hubiera visto en nuestra vida?
ni una. ¿Sabes por qué? Porque hoy lo apegamos a aquel al que perdió a su hijo, aquel pibe que está en la calle, en situación de calle, aquella mamá que quedó sola con 5 o 6 pibes, aquella mamá que llora porque dice no puedo salir a la calle a gritar. Entonces no había diferencia. Esto te lo quería decir porque a veces cuando pasan los años, el primer año tenés una necesidad y una ansiedad de que llegue el juicio, que sean condenados. ¿Para qué? Para decirle vos, bueno, Kiki, cumplí. Kiki, no quedó en vano todo esto. Pero cuando pasan 11 años y vos decís, Kiki, yo hice todo. Y si hubiera podido hacer algo más, lo hubiera hecho. Pero no pude. ¿Saben por qué? Porque hubo corruptos, porque la justicia es ciega, sorda y muda para nosotros, porque nosotros no tenemos justicia, ¿me entendés? Y eso te lo quiero transmitir hoy, se lo quiero transmitir a la mamá de Facundo, se lo quiero transmitir a decir que por más que pasen los años, nosotros vamos a seguir en pie mientras tengamos vida. Vamos a seguir recordando como el negrito que se fue y que me dijo, mami, ahora vuelvo. Y no vino nunca más un 8 de julio. Lo vamos a seguir recordando como el Bocón, que jugaba al fútbol como ninguno. Lo vamos a seguir recordando como estuviera hoy, con algunas canas o no. Pero eso es lo que me alimenta la vida. Eso es lo que me alimenta de decir, porque hoy no creo en mi imaginación. Porque hoy crezco con él. Porque el día que me lo mataron a él, renació esta Angélica, que no sabía lo que era luchar, que no sabía lo que era ir a la calle, que no sabía de este dolor inmenso que tenés que tener y tenés que pararte todas las mañanas de pie y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por el otro? Porque cuando vos haces algo por el otro, haces por vos misma, porque ese dolor, esa caricia, por eso hoy era muy importante poder estar acá. Por eso hoy era muy importante que podamos venir. Por eso era muy importante que vos sepas que mi hijo tenía 17 años y que el 8 de julio de 2009 me lo asesinaron, que me lo enterraron como nene, que junto a su amigo Ezequiel, que también le volaron la cabeza, y que un Santiago Veiga puede estar por allá, puede estar por allá, pero no puede estar acá. Dando la cara como Angélica Unquista, mamá de Kiki Lecano, carajo.